26 de marzo, pero del año 1988, fallecía a los 42 años el siempre recordado Miguel Abuelo. Se trata de Miguel Ángel Peralta, que nació el 21 de marzo de 1946 en la ciudad de Buenos Aires. En el año 1967, Miguel formó Los Abuelos de la Nada, inspirado en una frase del libro de Leopoldo Marechal, llamado El Banquete de Severo Arcángelo, que decía: Padre de los Piojos, Abuelo de la Nada. Junto a Pipo Lernut, reclutó músicos para la primera formación en Plaza Francia, lugar donde la juventud hippie argentina solía congregarse a fines de los años 1960. Esa primera etapa es corta para Miguel Abuelo, ya que se desentiende por completo del grupo por tener diferencias conceptuales con Papo, cediéndole el liderazgo a Papo Napolitano, que orienta el grupo al blues, mientras que él se va a Europa. Luego de la etapa europea, a principios del año 1981, Miguel Abuelo vuelve a la Argentina y con la ayuda de Cachorro López fundan Los Abuelos de la Nada, que sería la segunda etapa del grupo. Pronto reclutan a los demás integrantes y se suman Daniel Melingo en clarinete y saxo, Polo Corbella en batería, Gustavo Basterrica en guitarra y un joven Andrés Calamaro en teclados, quien fue recomendado por Alejandro Lerner. Llegó la consagración para Los Abuelos de la Nada, con canciones como Vasos y Besos, Himno de mi Corazón, Mil Horas, Lunes por la Madrugada y Costumbres Argentinas. El 26 de marzo de 1988, Miguel Abuelo fallece por una infección que comenzó localizada y luego se extendió por todo su cuerpo. Tan solo tenía 42 años y su legado musical duraría hasta la actualidad. Siempre de temporada.